Vale la pena que te presente a quien va a charlar con nosotros porque la recontra conoces. Tiene 40 años y más de 20 en la televisión. La ves todas las tardes en la televisión abierta, en Canal 13. Vamos a charlar un rato con Mariana Fabiani. ¿En qué momento, siendo vos chica, te diste cuenta de que ese señor que tocaba el piano en tu casa era Mariano Moris y no era solo tu abuelo? Eh, creo que lo, lo, lo supe siempre porque yo lo ahí acompañaba están, mucho. Ahí no, están juntos. Lo tengo ¿Es, tan una, es un aviso que... de relojes o usaban los dos el mismo? Ay, es verdad, teníamos el mismo. <laughs> es verdad, era más chiquito. No, no, nunca lo me había dado cuenta. Digo, <laughs> los dos usaban el mismo el modelo de reloj. reloj, es ¿Sabe? verdad. Es verdad. A él le gustaban mucho los relojes. Así ¿Ah, que ¿sí? iba, iba cambiando. Ah, mirá. Pero mira, es verdad, no, nunca había reparado. Esa foto tiene su tiempo. Pero vos sabes que siempre tuve... La, o sea, siempre supe que él era importante para, para la gente, sentía yo, ¿no? Porque y había teatros llenos. No, no, porque iba Se al sabía, teatro y familia. veía. Ah, bueno, lo iba a saber, Sí, pero. yo lo acompañaba, nosotros pasábamos todas las temporadas que él hacía, temporada en Mar de Plata. Iban con él. O sea, todas las noches al teatro, me sabía el show ah, de mirá. memoria. <laughs> me acuerdo, eh, he visto temporadas con Tita Merilo. Mirá. Así que eh, lo disfruté mucho, o sea que siempre tuve esa percepción de que era una persona. De que era un tipo importante. importante. Bueno, lo, lo era, realmente. Lo ¿no? era, Muy... pero la verdadera, digamos, percepción la tuve. Eh, yo creo que ya cuando, cuando fui más grande, y me empezó a gustar el tango, y, uh -huh. y empecé como a, a, a meterme un poco más en, en la importancia de él como músico, digamos, ¿no? Lo que había aportado. Este, él como talento, ¿no? Yo mm. creo que era un dotado, era un tipo muy especial. ¿Y cómo era eh, la casa de él con, cuando, cuando vos eras chica? ¿Iban tipos del tango? ¿Conociste? Sí, hacia... bueno, eh, del tango más o menos porque... Eh, bueno, un, un gran reproche de mi abuelo siempre. He vivido discusiones de mi abuelo con mi abuela de reproche de que se había peleado con Troilo por culpa de la abuela, porque la abuela por poco que le había puesto un ultimátum que era o la familia o Troilo. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque, porque parece era que como, eran noches largas. ¿Era con pinche y de Troilo? Sí, muy. Troilo debe haber sido un personaje increíble. Muy, muy, Y él lo extrañó mucho tiempo. O sea, no. ellos se distanciaron y lo siguió extrañando. Por eso te digo que tengo recuerdos sí, sí. de... Sí, por tu culpa no lo dejé de ver a... A tróilo. A tróilo. Este pero la, esas temporadas en Mar del Plata mi abuelo era muy amiguero, entonces a él le gustaba hacer asado y invitaba y tenía un quincho con una mesa muy larga y ahí, no sé, después inclusive terminaba la función y venían todos para casa no sé, estaban los Chalchaleros, María Marta Serralera, ah, era un, un, una cosa así conocí Ajá. mucha gente que, que después supe este, que, que era gente conocida, famosa, claro. para mí eran los amigos de mi abuelo no claro. ¿tu mamá empezó a cantar también antes o después? Sí. De, no, mi de, mamá de... Cantaba, cantaba de antes, cantaba desde de antes de tenerme a mí eh, más pop <laughs> digamos de la época Ajá. Club de Clan eh, pero siempre cantó muy bien. Y, Hay y, fotos, vos es que yo, yo hoy llegué. Esa ¿no? es mi mamá. No, no, pero escucha, yo hoy llegué y vi esa foto. Y digo, ¿qué es? Mariana, pero digo, esta no es. Eh, Matilda. Matilda. <laughs> es igual, No es ¿ves? parecida. Es igual la voz. Es igual. Es idéntica, es impresionante. Es mucho más linda. La verdad que es una versión muy Mirá mejorada. Pero, de hija, Pero, no, pero no, tenemos facciones, gestos. Hay otra foto, ponela. Y mi mamá... Porque también está re parecida a... Sí, sí, muy parecida, muy parecida. Cada vez la veo en los ojos, ¿no? Ahora cuando, cuando eh. la veo crecer a, a Mati a medida que crece, le veo todavía, inclusive, más, más rasgos míos. Mira, ahí sí. Ahí tomando la comunión. Está <laughs> bien, pero sos vos. Soy yo. Sí, sí. Y Mati es más rubia. Es más rubia. Y, y claro. ahí mi mamá... Bueno, en, en esta época mi mamá ya no trabajaba, porque cuando me tiene a mí, cuando cuando decide, digamos, formar una familia, deja su carrera artística y después vuelve, mucho tiempo después, eh, ya cuando mi tío había fallecido, mi tío Nito, que, que, cantaba, que cantaba, claro. 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 Este, en un momento la cantante este, se enferma y mi abuelo tenía que dar un show y yo le digo, mamá, ¿por qué no lo haces vos? Y vos, que no, yo. Y, a, y, y ahí volvió y cantó hasta prácticamente el retiro de mi abuelo. Mi abuelo hasta los 95 estuvo... Activo, activo, claro. Sí, 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 sí. sí impresionante. Sí. La yo creo que en realidad él empieza a decaer un poco cuando deja el escenario, ¿no? El escenario siempre impecable, impresionante, una bueno, fuerza. ¿A qué edad falleció? 98. Bueno, muy poco después que dejó. Muy poco después, sí, sí, sí. ¿Qué es eso de que a vos en el fondo te gustaba bailar? <laughs> Bueno, yo sí a mí me gustaba bailar, no, no ¿Te gustaba no. o te gusta? Me gusta bailar, ¿Y no pero. ¿Te no. Más? no, 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 no tengo el don. <laughs> no lo tengo. Oh, te pasaste toda la infancia bailando. <laughs> bailaba, pero bailaba más como una, como, como para expresarme. Yo necesitaba. Mira ahí, ahí me tenés, sí. Clásico, amaba bailar clásico. Ah, pero pero ¿Cuántos no, años estudiaste clásico? No, no estudié tanto, Abre, hasta, hasta la adolescencia. Después dejé y, y ahora de vez en cuando vuelvo a tomar clases así, pero ah, ¿sí? sí, pero no, no, no soy bailarina ni, ni mucho menos. Me cuesta muchísimo, o sea, todo lo que hago no, bueno, con mucho dejan, esfuerzo. Me imagino, bueno. No, no, inclusive en ese momento, me acuerdo, con, mira, ahí por ejemplo que no tengo zapatillas de punta y yo quería punta, yo quería usar punta y, y no, y no tenía la edad, y no tenía, viste que la, la danza tiene esa cosa de la disciplina. Sí, que claro. siempre me gustó. Yo creo que me dio mucha disciplina, eh, porque, bueno, esa cosa del esfuerzo, del trabajo, de que todo se logra si sí, lo entrenás sí. lo suficiente. El ¿no? otro día, el sábado, hablábamos con una chica violinista que a los 11 años estudiaba 6 horas por día. Qué barba. Y bueno, claro, es que es, es, es la manera, la gente que estudia en Colón se pasa... así. No, pero yo, yo sabía que no iba a ser bailarina porque, como te digo, todo me costaba, ¿no? Era que tenía el don natural, no, <laughs> era, era base de esfuerzo. ¿Qué ¿Te gustaba? <laughs> me gustaba, me gustaba cantar. Yo pensaba que, que mi camino artístico iba por ese lado, ¿no? Y, y después, bueno, fue la actuación, empecé a estudiar teatro y mm. como me di cuenta este que, que mi familia, claro, yo en una familia donde. Todos músicos, cantantes y talentosos, yo me daba cuenta que yo el talento no, no, no era, no lo tenía. Entonces este dije, bueno, a ver por dónde. Es. Yo tenía esa necesidad de, de. Yo lo veía a mi abuelo en el escenario y yo decía, yo tengo que estar ahí. O sea, yo sentía esa pulsión, mm -hmm. ¿no? Y bueno, y el camino ¿Y me pegó por otro tu, tu lado. ¿Y los viejos no te lo decían, no? ¿O te impulsaban a eso? No, la verdad que eh, mi mamá siempre con mucho cuidado, siempre advirtiéndome. Cómo se sufre en, en, mm. en esta carrera, que la puerta es tan angosta, que mantenerse es tan difícil. Esas eran sí, las sí. frases, ¿no? Que escuchaba. Mi papá es un tipo de campo, uh -huh. este, que, que bueno quería que estudiara, ¿no? Yo estudié marketing. Imagínate uh -huh. que, que era como que tenía una dicotomía, claro. Uh -huh. Igual yo soy como muy constante, entonces yo estudiaba marketing y me iba bien con marketing, viste, pero bueno, obviamente no era lo, lo que me gustaba, pero me daba de vuelta. La disciplina, ¿no? Eso de, bueno, tengo que estudiar uh -huh. esto y tengo que rendir esto y me tiene que ir bien para que mi papá se quede tranquilo y yo pueda trabajar de lo que quiera. ¿Y este, ¿Y este tema de venir de una familia de artistas te complicó en el ambiente o te facilitó? No, yo nunca tuve la sensación, nunca estuve muy pendiente. Yo creo que en algún punto... Eh, me ayudó el hecho de que mi abuela era un tipo muy querido, ¿no? Entonces, una vez que sabían que yo era este, la nieta bueno, de, vos de Mores. no haber usado Mores? Sí, y no lo usaste. Sí, no digamos. lo usé. Y de hecho, cuando yo empecé a trabajar, nadie sabía que era la, la ¿Ah, nieta no? de Mores, ¿no? Después se enteraron como al año más o menos... Cuando empezaste como actriz, o Como, como actriz, modelo? yo empecé ah. haciendo bueno empecé en este canal, sí. en Son de 10. Sí y ahí en algún momento coincidí en algún show de mi abuelo me vio un fotógrafo yo había hecho el video con Luis Miguel había tenido mucha prensa y entonces dije sí. ah es la misma Mira. y ahí bueno hicieron y Mariana se pusieron por Mariano sí ah claro yo soy igual le había él. quedado raro Mariana Mores no <laughs> sí era demasiado. ¿Qué sé yo? era demasiado con el o sea... respeto además que yo le no, tengo claro. a él imagínate era como un poco pretencioso no mm. él quería que le pusiera Mariano a mi hijo a Máximo Ajá. Este, y no, nunca me lo dijo, pero cuando le dije que, que mi abuelo falleció el año que yo estaba embarazada de Máximo, que nació Máximo, lo llegó a conocer. Ajá. Lo a conocer. Lo a conocer, ah, conocer. Bueno. sí, sí, lo vio de bebé. Mi hijo tiene mm, algo muy especial con él. Obviamente no lo recuerda porque lo, claro. era bebito, pero me pregunta mucho por él. Se ¿Sí? sienta al piano, toca Mira. el piano todos los días. Yo tengo en, en mi casa un piano de mi abuelo, el piano que estaba en Mar del Plata. Que para pero mí eso tiene un valor. El hijo tiene cinco años. Cuatro años. Cuatro. Es impresionante. ¿Y se siente en el piano? Sí. Por supuesto lo que toca no, no, no es, todavía obvio, una melodía. Sí, claro, no, está bien pero obvio. todos los días. Yo tengo de fondo el piano en mi casa. Mirá y digo, pinto. ay, qué fantástico esto, porque yo no se lo incentivé, es evidente que es algo natural, le gusta la música. Ajá. Y me pregunta todo el tiempo por el abuelo Mariano, el Mirá abuelo vos. Mariano. Y, y bueno, la verdad que es una manera de tenerlo presente. Y ese piano en el que yo me sentaba a tocar cuando era chica y en el que lo vi tocar tanto a mi abuelo, que ahora está en mi casa y que sea mi hijo el que está ahí, claro, me buenísimo. emociona tremendamente. Empezaste como modelo, fuiste actriz y después conduciste. Uh -huh. y, ¿Sos terreno o todavía estás buscando un lugar a donde estés cómoda? No sé. Yo soy... Porque hiciste cosas muy sí. distintas. Lo de modelo empecé sabiendo que era un trampolín este, a la actuación, que era lo que Sabían. yo quería hacer, ¿no? Imagínate, soy bajita, unos 1,59 como modelo, era cada vez que iba a los castings, bueno, claro. era tratar de demostrar. En la estaba perdida, claro. Estaba perdida totalmente. Servías para publicidad. Todo para lo histríónico iba, claro. pero nada más. Eh, yo creo que soy un poco todoterreno en el sentido de que me sé adaptar. Tengo una gran capacidad de, de adaptación y de tolerancia. <laughs> Entonces, a, puedo permanecer en lugares en donde no estoy tan cómoda un tiempo, no todo uh -huh. el tiempo, pero un tiempo puedo lograrlo. Y después tengo algo que de, de búsqueda permanente, de, sí, por ejemplo, el periodismo entre comillas, porque no soy periodista, pero este rol de conductora No, el, bueno, pero va, va a ser conducción de programa periodístico. Sí, de un programa periodístico, periodístico por ejemplo, nunca me hubiera imaginado yo en la vida. hacer política no, o hacer eh, no, policiales. Menos, no, no, la, siempre me gustó estar involucrado. el te obliga un poco a eso, ¿no? Este programa me, me obligó a todo, digamos, este programa me, me hizo pasar por todos los estados de ánimo, eh, me puso a prueba mi capacidad de, de adaptación. Eh, y la verdad que eh, en un momento fue una decisión, ¿no? Decir, bueno, a ver, eh, seguimos eh, ahí para donde la gente quiere que vaya, porque era evidente que la gente quería que no, fuera bueno, por ahí, ¿viste? Cuando el rating... Claro, y cuando aparte bueno. el, el indicador del rating te marca que ese es el camino, es muy loco. Así, pero para, yo hablando de esto, me parecía muy raro que la gente quisiera verme... A mí o a cualquiera que viniera del, del paro que venía yo, digamos, hablando de actualidad, y bueno, me parece que también tenía que ver con un momento del país y, y bueno, dije, bueno, vamos a probar. Y yo siento que hice la carrera de periodismo al aire. <laughs> al aire. No, está bien, pero preguntás, a mí me da la sensación que preguntás desde vos. Siempre. Pero bueno, está sí. bien eso. O sea, sí, coincide con mucha gente que piensa igual y de golpe. Y siempre tensión de ser periodista y rodeada de muy buenos periodistas, mm. siempre tratando de armar buenos equipos. Pero lo que te digo es que si vos me preguntabas a mí, yo te hubiera dicho pero... que me iba a dedicar a la actuación, al teatro, al humor quizás, que creo que es algo muy fuerte en mí. Yo, yo no consigo la vida sin humor, lo no, que bueno, consumo tiene que tener humor. humor. Puedes poner humor en el programa, puedes hacerlo divertido, digamos. Sí, a veces se puede, no siempre se puede. La gente no, no está queriendo divertirse mucho con la tele. No. No, no, es cierto. Te vi haciendo la, la nota con esta chica que mató a su novio. Sí. Y pensé, con ¿por, Nair. Qué, ¿por qué te metiste ahí? Bueno, ¿Qué pasó, ¿te parece mal? ¿Sabes qué pasa? Que hay un punto donde a determinada gente entrevistarla es avalarla. Y ¿No te parece está... como periodista que, que no, es interesante? No, no. A si vos hubieras Mirá, tenido la siempre... oportunidad de entrevistar a Hitler, ¿no lo hubieras no, no, entrevistado? No. yo siempre digo, yo soy periodista, yo entrevisto al diablo. ¿Vos me traes al diablo? Sería una nota de puta madre, una nota con el diablo. O sea, le preguntaría de todo. <laughs> es cierto, pero también es una línea muy delicada, te animaste a una línea muy sí, delicada. sabía que lo era. Creo que saliste bien, pero podría tiempo. haber pasado cualquier cosa, digamos. Y, qué era lo que podría haber pasado? y no, que te putieran todos diciendo que estás defendido. Igual te ¿no? putean todos. ¿Vos decís? Sí, obvio. Yo ya me di cuenta que es así. Antes por ahí estaba más miedosa de la opinión del otro, que iban a decir... Por supuesto que yo sabía que era una jugada riesgosa y, y que iba a haber gente que le iba a interesar verla y la mayoría de la gente iba a decir cómo entrevistó a una asesina. Me interesaba escuchar a una asesina, sí. me interesaba saber qué le pasaba sí, por sí, la sí, cabeza sí. a esa persona. No me pensaba poner en un lugar de, de juzgadora, digamos, no iba a decir yo es inocente, es culpable, para mí estaba entrevistando a una persona que estaba condenada, por sí, lo tanto claro, era, era culpable. culpable claro. eh, intenté ser lo más objetiva posible, sí era un desafío para mí grande estar en ese lugar de, de no dejarme... Eh, llevar por ninguna sensación que me pudiera pasar ahí, no, no dejaba de ser una situación. ¿Y qué, te, ¿Qué te quedó de, de ella, de, de la piba? Bueno, la verdad que eh, fue, fue muy difícil, todo el tiempo me repetía a mí misma y casi te diría que. Bueno, yo había llegado preparada la nota, habiendo leído el expediente, digamos, llegué armada, entonces casi te diría que permanentemente pensaba en la imagen. Del chico, ¿no? De, 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 de muerto. Fernando, este, muerto, porque que inclusive la había visto. Y eso me ayudaba a, a tener el, el pie. A equilibrarte. Claro, porque si no, bueno, ella, por supuesto, tiene rasgos psicopáticos, es una persona que, que es. Eh, es la como, saludás... Es muy, y es muy fría. La, los chicos eh, que estaban conmigo, lo, los camarógrafos, nosotros entramos a un lugar que además, yo me imaginaba una entrevista en una cárcel que iba a haber seguridad, no sé, no, yo estaba en el un, cuarto, claro, en un cuarto un con ella, eh, tres camarógrafos y dos productores. Y los camarógrafos la saludaron y todos se fueron diciendo, qué amorosa, qué Ajá. cosa, claro, porque... Si vos no estás todo el tiempo pensando. No eh, se nota y, en la cara. La muerte no se nota en la cara. Es loco, ¿no? Y ¿no? la maldad tampoco. Y la maldad tampoco. Eso, eso a mí me llama mucho la atención. ¿Te y acordás y... que había, un, había en el siglo pasado, a comienzo de este, un teórico del derecho penal, Lombroso, que decía que había rasgos de asesino, que era Renazi, la teoría, y rasgos de ladrón? que era El tipo tenía rasgos. rasgos no hay no, rasgos de ladrón ni no, rasgos de asesino. Ni tampoco rasgos de gente buena. <laughs> no. Todo, nada, todo te puede, todo confundir. puede pasar en cualquier lado. Es así. Claro. Pero bueno, volviendo al, al tema del por qué, ¿no? Eh, uno busca el impacto en la televisión, seríamos necios si, si no, lo no, negáramos obvio, obvio. Eh, y obviamente además de generarme interés y, y, y que obviamente no solamente me generaba interés porque el número demostró que a mucha gente también, o sea, está el morbo de verlo a pesar de que después lo critiquen. Uh -huh. Yo creo que ya eh, no se puede uno mover por la opinión de... Las redes, porque en realidad es Yo la opinión de las le, redes. Le, leí por ahí que vos no estás en las redes o que no le das bola porque no... No, no estoy en Twitter, sí tengo Instagram, eh, donde tengo una relación un poco más frívola, digamos, que no es que muestro mucha cosa de mi vida privada, pero de a poquito me voy animando a medida que voy viendo también quién está del otro lado, porque es muy raro cuando uno pone algo si, si todos son insultos y viste no te dan ganas no, <laughs> de seguir no. poniendo pero bueno cuando pongo algunas cosas personales y veo que hay amor del otro lado y hay muchísima gente que me que me quiere uh -huh. mucho y que gran parte de todos esos dos millones de seguidores son, son personas que me quieren bien y que me han visto crecer porque también hay algo que es real yo sí, claro. crecí Estuve en la de, de, de tele ejemplo. o sea yo trabajo hace 25 años en televisión entonces es como ellos me vieron crecer me vieron probarme me vieron equivocarme me vieron eh, casarme separarme embarazarme tener mis hijos o sea claro. volverme a casa todo no y entonces eh, hay una cercanía con la gente que a veces se traduce en las redes y a veces no, porque a veces la verdad que cuando viene esto de que te, de, algo no les gusta y arrancan los haters y yo ni leo ya ahí, porque si no uh -huh. te condiciona mucho en tu trabajo. Yo creo que realmente la gente que trabaja en televisión no, no debería estar eh, tan pendiente de las redes, porque te condiciona, si vos estás pendiente de qué van a decir no, en bueno, las redes, claro. de qué haces y qué no haces, o sea, no puedes trabajar. Es que las redes tienen mucho de microclima también. Absolutamente. O sea, y, y ojo, porque cuando vos lo ves... Twitter no es la red más importante ni de lejos está como sexta y además que es no más es menor es más importante Facebook es más importante Instagram es más importante YouTube y después lejos viene Twitter y además de que no es eh, como cantidad de gente mm. tan relevante no es nuestro público o no es el mío al menos la gente que ve mi programa no es la gente que está en las redes todo el tiempo es cierto entonces yo también tengo que saber a, a quién le estoy hablando y yo le hablo al que le interesa yo no pretendo que a todo el mundo le guste lo que yo hago lo que mm. yo digo lo que yo pienso sería igual, muy soberbio no igual la crítica siempre duele ah, no sé si a vos te pasa sí por supuesto ¿No? y eso y que sobre todo uno, la está que se uno está acostumbrado uno está acostumbrado a... la mentira de los, de ahora cualquiera dice y, bueno, cualquier claro. cosa y, claro. y, 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 y vos decís, para tengo que salir a claro no tengo ganas yo, yo no viste no si, eso seguro no hay que contestar pero... no hay que contestar pero a ver me duele eh, cuando es sobre todo cuando sé que, que el, lo que está motivando esa crítica no tiene un fundamento este, anclado en mi trabajo, sino en una opinión mm. que vaya a saber por dónde viene. Puede ser política, puede mm -hmm. ser personal. Eh, esa me duele. Después soy bastante eh, reflexiva, digamos. Yo no, no, no soy muy soberbia en ese sentido. Yo escucho mucho, después me quedo con, con lo que me siento que, que me sirve, ¿no? Pero escucho, escucho y no, no, no soy. Eh, obstinada en que, viste, lo, si lo hago, no, me puedo equivocar y, y trato sí. de, de revertirlo. Y, y obviamente en un programa diario, tantos años haciendo un programa diario, obviamente te pasa de todo al aire. ¿no? Sí, sí. La, yo, yo creo que la televisión es vivo y diario, pero también es cierto que es una picadora de carne atroz. Lo es. El vivo y diario. O sea. Lo es. Es muy no, difícil, no la verdad paso. que... Yo las veces que hice vivo y diario detrás de esas noticias, de algún momento, me quería matar porque... Es difícil, es difícil bien, porque aparte hay una cosa de que siempre tienes que estar bien, además, bueno, ¿viste? Obvio, no te puede pasar no. nada, tu o sea, vida tiene que ser <laughs> así parejita claro. y uno tiene días buenos, días malos, estás enfermo, te pasan cosas feas, tristes en uh -huh. la vida y, y al aire, bueno, tenés que estar bien, uh -huh. ¿no? Es, uh -huh. Eso en algún momento... Me, me significó un peso que logré sortear. Es un entrenamiento, ¿no? Pero pero bueno, también tiene esto del, del diario, eh, que es esto de esta relación con el público. Es una ¿no? televisión verdadera. Es yo, así. yo sé que estoy en... La, a mí cuando la gente me saluda en la calle y me da un abrazo, yo siento que los conozco de verdad. O sea, hay yo intimidad. También, ¿no? Eso te sí. lo da el, el diario. Sí. Y, y eso es lo, lo que a mí... Más me gusta de mi trabajo, yo amo lo que hago, no, no soy mm. de las que se quejan <laughs> de su trabajo. Hablaste varias veces del rating, estás muy pendiente de, de, del piloto minuto? No, minuto, muy, no? no no tanto ahora, lo he estado. ¿Te lo cuentan o tenés? ¿Laburas con cucaracha? Sí. Laburo con cucaracha, pero no, no me están pasando el número permanentemente. Hay un, un monitor con el rating, ahí más o menos a veces pispeo cómo van las montañitas porque no, claro. no veo el número de lejos. Eh, sé igual si estamos bien o estamos mal, obviamente sé porque o me hacen cambiar de tema rápido <risa> <risa> o me lo dicen con mucha franqueza. Este eh, o cuando estamos sí. bien, veo, digo, bueno, hace dos horas que estamos hablando de lo mismo en algún momento, pero bueno, eh, el minuto a minuto ha cambiado mucho la manera de trabajar. Antes sí, estaba más pendiente, ahora también estoy un poco de vuelta de algunas cosas, busco más la calidad de lo que estoy haciendo. Y también sabiendo que estoy haciendo un programa hace siete años, en este caso, este ciclo. ¿Siete años ya hace que estás? Ya hace, con wow. este programa hace siete años y que, que, o sea, ya es un éxito para mí este programa. Entonces, en algún punto, digamos, mientras se mantenga el número que quiero no tener... No hay nada que hecho tanto tiempo. Bueno, sí, RCM en América estuve siete años también. Ah, también, el resumen sí. de los medios. Sí, ahí estuve siete años también, que también era diario. Sí. Y, o sea que llevo 14 derechos y antes había hecho. Bueno, el ojo cítrico no era diario, pero Mariana de Casa acá en este canal fue diario también. O sea, tengo muchos años de diario, ¿viste? Entonces, uh -huh. hubo un momento en donde. Y aparte, a ver, la tele no siempre fue así. La te, yo viví la tele del fin minuto a minuto. Sí, claro, y Cambió también, muchísimo, claro. ¿no es cierto? O sea, claro. nosotros sabemos que, que era otro trabajo. Ahora, también es cierto, a pesar de que es un neurótico, que la tele tiene que tener el minuto a minuto, por cómo está planteada. O sea, es el grado de neurosis que va la tener necesita. Sí. Es la locura... Lo que pasa es que para mí es, eh, no hay lógica. No a mí, me, bola, a mí me, pone, man, ¿eh? me, me pone un poco mal el tema de, de estar tan pendiente del, del rating, porque yo te digo que estoy pendiente hasta ahí, estoy pendiente... Obviamente, hago, hago vivo de la televisión, no te voy a decir que no me importa el rating, me gusta ganar. Obvio. Pero hay un punto en donde no hay cierta lógica para el minuto a minuto. O sea, uh -huh. yo quisiera revisar las muestras, yo quisiera revisar todo, porque la verdad es que a mí hay, hay veces que, que decís, bueno, cuando te va bien y cuando, cuando un día que te va mal, decís, pero para, ¿qué pasó? Y empezás a analizar. Y los parámetros, bueno, eso es un poco técnico por ahí para la gente, ¿no? Pero no, es raro que la gente en el corte vaya a ver este, sí, sí. otro programa, justo que está en el sí, corte, sí. Que, que ve las publicidades. Sí, sí. Y eso pasa mucho, ¿no? Entonces sube en el corte el otro. Este, no sé, para cuando el te pones a se... analizarlo, es decir, espera, me estoy guiando por algo que no tiene lógica, me, me pone nervioso. si es que uno cree cuando le va bien, tiene que creer cuando le va mal. Es como, Exacto. es el lenguaje que se habla acá. Por eso hay que tomarlo como una herramienta Pero... más. Este, me parece que le ha hecho mucho mal a la televisión, o sea creo que ha disminuido en calidad, porque uh -huh. obviamente nos condiciona. ¿viste? Está en general por la crisis económica más berreta la tele. Y sí, pero bueno, también yo aspiro y creo, tengo la ilusión de que se vuelva más creativa, que en las crisis aparezca uh -huh. la, la posibilidad, sí, de ser más creativos y de, 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 bueno, de rebuscárnosla con lo que hay. Lo que pasa es que bueno, obviamente hay menos gente que de televisión, hay otras plataformas. Uh -huh. También es real que, que uno también tiene que modernizarse. Yo estoy rependiente de, de qué otra cosa, además de la tele, ese, esa misma sensación que me produce la tele y que, que disfruto, me parece que se puede encontrar en otras plataformas sí. y hay que estar abierto a eso. Hoy, hoy estamos. El... ¿La tele para los chicos desapareció? ¿Los hijos ven la tele? No. no. Así como lo no usan reloj, que también desapareció el reloj. Así es. Ha cambiado eh, mucho. Nosotros. Claro, ven el, la hora del celular y no ven la tele, ven la pantalla del celular. Y la forma en que ven la tele es otra, porque la, la ven. En eh, highlight. Claro. Bueno, claro, lo Entonces, ves cuando vos tenés ganas. Por eso yo creo que el, el vivo y el diario va a quedar más para las noticias o el entretenimiento. Eso, así. eso es lo que se cree, sí. sí que porque... Esas van a ser las cosas con las cuales la tele va a sobrevivir. Sí. y lo demás va a haber que hacer me da un poco lado. de nostalgia igual eh yo, yo a veces extraño este a, a, no sé cierta cosa que tenía la tele que siento que va Nosotros perdiendo nos criamos con la sí. tele nos criamos es verdad nos criamos con los programas cómicos con las series que daban a la tarde con las películas clase b de los sábados sí, con la... sí claro es así, con los programas de humor de la, noche, los programas de... de la noche las maratones de televisión o el medio haciendo la maratón de lo sé cuánto lo que pasa es que nos está nos esta democratización que hay en que las redes han colaborado todo tanto para que esto pase Hace que hoy en la tele también todo de igual y a mí eso un poco me pone nerviosa, ¿viste? A mí no me da todo igual, no son todos iguales, por más que marquen igual, por más que no uh -huh. no, no es todo igual, ¿no? Uh -huh. Entonces Ahí es donde por ahí eh, eh, me, me siento, digo, estaré grande, viste, que empecé a trabajar... A cuarenta 40 y pico. 44. y vale, no estás para <laughs> Bueno, no, pasa que en proporción... A mí es claro. que me llama la atención. Llevo más de la yo, mitad de mi vida trabajando acá. Yo sí soy mayor que vos, a mí es que me llama la atención. Las guarangadas que la gente dice. Sí, también. Pero de golpe, no sé, a mí qué me importa cada cuánto se acuesta tal o si... ¿Me entendés? Sí, como que y cualquier que cosa gente, se puede haber. Pero que la gente diga esas cosas, con una libertad increíble. Ni siquiera sé si es bueno, me parece raro. Sí, bueno, pero también tiene que ver, fíjate, con, con esta eh, necesidad imperiosa de contarlo todo, de mostrarlo todo, de contarlo todo, de decirlo mm. todo. Este, y yo no soy así, yo soy muy reservada con, con algunas cosas, inclusive en mi, en mi manera de hablar, no digo malas palabras cuando conduzco, las no, digo yo en sí mi vida. Malas palabras, vos sí, pero vos, sí, sí. vos, vos las sabés decir, hay que saberlas decir, y saberlas <laughs> meter en el. Yo el quiero que no gusta. suenen tanto como malas palabras, por eso la gente me lo permite. <risa> <Claro>. <risa> sí. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué programa tenés ganas de hacer? ¿Qué harías feliz? ¿Qué haría feliz? Bueno, mi programa lo hago feliz. La verdad que eh, hay, obviamente, días que lo disfruto más que otros. A veces, este, el tema social, por ejemplo, es eh, todo lo que tiene que ver con lo social y las entrevistas que me ha tocado hacer eh, abrieron en mí algo eh, que me ha interesado Como un camino, muchísimo. Un camino, sí. mm. un este, A mí me gusta la comunicación, a mí me gusta llegar al otro, me gusta conectar, me gusta. Llegar a ese lugar en las entrevistas donde vos sabés que estás hablando con la persona, porque vivimos todos, ¿no? Permanentemente tratando de, de entender quién es el otro, ¿no? Uh -huh. la, la gente aparenta todo el tiempo algo que no es. Entonces yo estoy siempre como ahí hurgando. O sea que las entrevistas, ese espacio es un lugar de, de intimidad que, que, que rescato haberlo podido encontrar en un programa a diario a la tarde, que era uh -huh. como impensado, ¿no? Cuando uh -huh. a mí me ofreció este horario, Adrián yo dije ay es una papa caliente ahora en la tarde que acá venía todo mal a la tarde y que encima viste te exige estar todo el tiempo con él. o sea que haber podido encontrar la posibilidad vos has venido al programa hemos estado una hora y pico hablando seguido sí, sí. digo eso en la tele de hoy eh, mm. lo lo rescato pero está bien porque el diálogo siempre es un básico es como y Remera digamos es algo que sí, pase lo que pase siempre dos personas hablando Sí, Gartan. tiene que ser interesante. Bueno, Eso, claro, sí, sí, <laughs> O sea, que siempre va a depender del de otro. Y lo, sí, sí. Pero bueno, en, en muchos temas que me han tocado fuertes, este, yo, yo sé que tengo... Digamos, a, me, a mí me gusta trabajar para la gente, tengo una vocación de servicio, o sea que ahí también se me abre una ventana que a veces pienso, bueno, no sé si tendrá que ver con la comunicación, pero puede ser que en algún momento me dedique a algo que tenga que ver con eso, ¿viste? ¿No? A mí me pasa, yo me quedo enganchada con todos los temas, ¿no? Yo, yo presento cosas y después te, sí, las sigo, ¿viste? No, 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 uh -huh. no es que, digo, bueno, mañana es otro tema, ¿no? Digo, ¿y qué pasó? La familia, la que perdió todo, la que se le incendió, consiguieron y llamo por teléfono, digo, tengo la posibilidad también. Este, de, de, no sé, de conseguir cosas, de llamar, que me uh -huh. ven bola, que me atiendan. Me con la nota. Terrible, me involucro, a ver, me involucro con la nota, me involucro con las personas, tengo hijos adoptivos, ¿entendés? Porque de golpe me, me quedo como enganchada con historias y, y tratando de seguirlas, digamos, ¿no? a ver cómo se puede ayudar. Y, uh -huh. y, y bueno, eso en, en un punto me gratifica, pues es muy gratificante cuando uno logra hacer algo por el otro, o sea, que es algo que te hace bien a vos, pero a veces también me resulta doloroso. Llego a mi casa angustiada, digamos. Uh -huh. Depende de los días y los temas. Claro. ¿Viste? Llego. No es que, viste, me, me puedo sacar de encima de rápido. Yo quedo muy impregnada soy. Trabajo con mi emoción permanentemente. Uh -huh. Por eso quería ser actriz, supongo. Claro. Claro. <laughs> Entonces no puedo, no, no puedo dejar de eh, que se me pegue, viste. Uh -huh. Estos tus hijos adoptivos de la tele y tus hijos, eh, hijos, ¿cómo sos? sos re mamá, me dicen, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. No sos mamá, hincha pelota. <risa> sí. Sí. <risa> sí, pensé que iba a ser peor, ¿eh? te este, digo, porque como tengo... Sí, no sé. bueno, tampoco que... <laughs> sí, sí, pensé que iba a ser mucho más. Este, a ver, ¿por soy muy, Y porque yo soy obsesiva, ¿viste? A mí las cosas me gustan de una manera y dije, bueno, este, cuando nació Matilda, madre primeriza, todo de... de todo era una obsesión, ¿no? Y de... No estabas en el aire, me acuerdo. Cuando Estaba era, en el aire. No, yo trabajé hasta claro. cinco días antes eh. y volví 20 días después, sí. o sea que. Por eso, todo me encontró, toda la, la situación hormonal, que no hay nunca que subestimar. Además, ¿viste? estar al aire uh -huh. este, hormonada es una situación muy interesante. Es más, el número era mejor. No sé, ni hablar. Sí que no puedo hormonarme todos los días. No, yo siempre digo, un día, este, bueno, en, en esa época decía, me voy a parar y decir todo lo que pienso, porque yo me guardo mucho lo que pienso. Entonces, esa creo que es la próxima etapa en mi carrera. La, y bien. ahí ya me retiro, porque de verdad que yo no creo que vaya a trabajar muchos años más en televisión. ¿En no me, no me imagino yo como, como Mirta, como Susana, no, no, no me imagino. no yo, yo siento que tengo para unos años más así, de disfrutarlo, pero no, no me imagino haciendo una carrera en televisión así. ¿Por qué? No sé, no sé. No, no... Bueno, ya tenés una carrera larga. Claro, pero... siento, siento que yo quería a hacer a ver, determinadas si cualquiera cosas. Le pregunta, a cualquiera le pregunta, cualquiera diría que lo vas a hacer como Mirta o como... <laughs> sí, sí, en es serio. Sí. Y porque... Pintas sí. para eso, hace 20 años que estás laburando. Naciste acá, ¿qué sí. es esto? Sí, también a veces ¿viste? pienso que justamente para poder hacer otras cosas, eh, te voy a tener que tomar una distancia porque uh -huh. la tele diaria no te permite nada más. Eh, y la maternidad eh, un poco en, entró en juego. Yo tardé en ser mamá. Yo fui mamá a los 35 quedé embarazada de Matilda. Uh -huh. Porque bueno, yo tenía algunos objetivos que quería cumplir en mi vida, laborales, personales, este, y, y decía, cuando yo tenga un hijo, yo quiero poder dedicarme a mi hijo, no, 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 no uh -huh. quería este, tener cosas pendientes o sentirme frustrada. Entonces, bueno, llegó en un momento en donde eso se cumplió, yo estaba en un equilibrio en un montón de cosas que las necesitaba. <laughs>